Muy buenas, mis cerritos y montañas, ¿cómo están? Hoy me encuentro acá una vez más en Villa La Angostura para convertirme por 24 horas en turista acá en este paraíso. Para los que sean nuevos en el canal, bienvenidos. Mi nombre es Gastón, soy guía de trekking acá en el Parque Nacional Nahuel Huapi, aventurero, y hoy me voy a estar convirtiendo en turista por 24 horas. Les voy a estar mostrando todo lo que voy a estar haciendo como si fuera turista, para que, bueno, el día que ustedes vengan acá ya sepan qué hacer, sepan dónde hospedarse, a qué restaurantes ir, qué cosas hacer, qué excursiones. Así que les voy a estar dejando todos los contactos por acá abajo en la descripción del video, de los lugares y diferentes cosas que voy a ir haciendo. Para empezar, lo primero que voy a estar haciendo como turista es ir a comer, porque no doy más del hambre. Y miren lo que son estas lucecitas, la verdad son increíbles, parecía que estamos en Navidad, pero todavía no. Y voy a ir a comer a un restaurante que tengo por ahí atrás, que se llama Pistach. Bueno, tienen una comida que es muy muy rica, hace mucho tiempo que no voy, así que bueno, vamos a ver qué cosas ricas nos están esperando por ahí adentro. Estoy acá dentro de Pistach con un pisco, está tremendo, fue rico. Y bueno, me trajeron por acá también, tengo un pancito con vegetales, creo que vegetales asados, me dijeron, como un pastecito y pan casero. Así que bueno, vamos a ver qué tal. Esto que acaba de llegar de entrada son los langostinos con, bueno, una cremita acá. Y bueno, creo que esto, lo que sea, se come así, se moja. Para ver. Muy bueno, muy bueno. Al final no me comí todos los langostinos, me comí nada más 7. La entrada es como para compartir para dos personas. Pero ahora viene una pizza, que bueno, es también la especialidad del lugar y no me la quiero perder. Que no doy más, todavía queda mucha pizza por comer. Lo bueno es que todo bien sano. Acá tenemos un poquito de jamón crudo. Para los que sean vegetarianos, rúcula. Una bomba, la verdad, esto está tremendo. Y igualmente me voy a reservar un poquito, no me voy a comer toda la pizza yo solo, porque me parece que se va a venir un postre del cual se van enamorando. Está muy muy rico. Bochita helado con frutillas, que son estas que están acá, y esto es como un flan o como un, no sé, como un mousse de chocolate caliente, viene caliente, entonces tenés que agarrar la bochita de helado, inflarla ahí y bueno, la combinación perfecta. Sinceramente no doy más, estoy que me explota la panza, me parece que voy a seguir rodando este restaurante. Me acabo de tomar un té que me vino en esta teterita re lindo. La verdad, como siempre, la atención en Villa La Angostura, 10 de 10, genial, totalmente recomendable. Y ahora bueno, a ver de dónde pasamos la noche de estos turistas, que esta vez no voy a pasar la noche en la calle como en el anterior video que se lo dejo por acá arriba, que no conseguí porque era temporada. Así que ahí les voy a estar mostrando en dónde voy a estar pasando la noche. Estoy yendo a mi habitación, estoy acá en el Bed and Breakfast de Pablo, así que viene con desayuno incluido. La verdad que la entrada a la noche parece de cuentos, parece una casita de esas de cuentos. Se prendió sola la luz. Bueno,
Acá es donde uno se lava las manos y esta es mi habitación, que se la cuesta. Radar. Y bueno, es una habitación, tiene tres camas y bueno, por acá los placares, puedes dejar tus cosas, tiene una llavecita ahí. Y bueno, está bueno, tiene desayuno que ya se los voy a estar mostrando mañana, que debe estar muy rico por lo que me dijeron. Y bueno, mañana les voy a estar mostrando bien todo, con luz de día, porque ahora de noche no se va a ver muy bien. Y me voy a ir a dormir porque estoy cansadísimo. Pero no me voy a dormir sin antes hacer la prueba del colchón. Alan por el Mundo Time. Resistió. Buen día, no se imaginan lo que dormí. Dormí como unas 9-10 horas, bien a lo turista, para recuperar energías, porque hoy me espera un día de muchas aventuras. Hay que recargar energías ahora con el desayuno. Acá están viendo un poco lo que es la sala de estar y les voy a estar mostrando las vistas que tengo acá enfrente. Como habrán visto, es un desayuno de sobra para recuperar esas buenas energías y seguir el día. Hay yogur, cereales, dulces, pan, budín, naranja, chocolatada, bueno, de todo, té también. Y acompañado de esas vistas que acaban de ver que les mostré, no, la verdad que es un ambiente como muy hogareño, muy lindo. El Bed and Breakfast también tiene una ducha y un baño que es compartido entre todas las habitaciones. Tiene habitaciones para 3, habitaciones para 2, todo compartido. Por ahí si vos venís con tu familia y son 2, podés usar la habitación de 2, pero si venís solo tenés que compartir. Y el baño se comparte entre todos. Tiene un baño abajo y un baño arriba. Fuera de temporada, que es más o menos en octubre, septiembre, en abril y en mayo, está a 800 pesos la noche, y después ya en temporada alta, que es en invierno, en julio y en verano, está en unos 1300. Ya estoy yendo a la aventura al puerto de Villa Langostura en el colectivo zonal de Villa Langostura. Muy buen transporte si se quieren trasladar a los lugares más cercanos, ya sea Puerto Manzano, Espejo. No, la verdad está muy bueno. Lo que sí, tiene el boleto, el segundo boleto más caro de la Argentina, son 60 pesos. No podés hacerlo con tarjeta SUBE, así que bueno, ahí es un poco garrón. Hay una tarjeta así que es de acá. Los colectivos lo pueden tomar en la terminal de ómnibus de Villa Langostura. Y bueno, les dejo por acá los horarios, así ya saben. Cuando tomará ahí el colectivo, ya se puede decir que voy en mi bus y casi ya estoy por llegar al puerto, así que me acompañen. Estamos por salir a navegar un poco por el lago Nahuel Huapi, uno de los más grandes del, el más grande del Parque Nacional y uno de los más grandes del mundo. Ahí está nuestra embarcación, está subiendo la gente y vamos a estar yendo nada más ni nada menos que al famoso Bosque de los Arrayanes. Único en el mundo, casi no hay ninguno, solo está este, el que estaba en Japón o por ese lado se quemó. Y el día, la verdad, que nos está acompañando de una manera genial, hace un sol tremendo. Ya se vino la primavera con todo. Feliz día de la primavera para todos y a la aventura. Vamos a estar navegando aproximadamente una hora. Estamos en pleno viaje al Bosque de los Arrayanes. La verdad que un día genial, todo el lago Nahuel Huapi acá. Ahí se puede ver un poco de la península que te voy. Acá estoy con el capitán,
con el que está al mando, Horacio. Hola. Bueno, Horacio, contame un poquito qué se trata todo esto. Bueno, acá vamos al paseo clásico, al bosque de Arrayanes. La diferencia que tenemos, el plus, digamos, haciéndolo desde la Angostura, es que vamos recorriendo toda la zona de las bahías también. Un paseo tranquilo, bastante ameno, en donde vamos viendo lo que es Bahía Las Balsas, la vista del Cerro Bayo, Cumelén. Y después estamos en el bosque recorriendo el circuito y con un poquito más de tiempo también como para disfrutar un poco más del lugar, de la playa, sobre todo un día como hoy está espectacular. Paseo perfecto para hacer en verano, ¿no? En cualquier época del año, te diría. Mirate ahora, estamos casi... Tiene lo suyo, ¿no? Tiene lo suyo, tiene un paisaje distinto. Y hoy, bueno, tenemos un día primaveral realmente hermoso. Bueno, vamos a darle entonces. Lo que Horacio recién nos estaba contando es que salimos de la Angostura, nada más ni nada menos que de Bahía Mansa, y está justo allá atrás. Todo eso que queda allá atrás es la Angostura, tiene ese nombre porque es la parte más angosta que une la península de Quetrihué, que significa lugar de Arrayanes, con todo el continente. Por eso le pusieron así en 1932, el 15 de mayo, cuando se fundó Villa La Angostura. Ahí estamos casi por llegar a lo que es el bosque de los Arrayanes, justo acá atrás mío. Esa isla que ven ahí es la famosa Isla Victoria. Justo ahí en la punta hay otro bosque de Arrayanes, pero no se puede entrar, es un área como estricta, no se puede ingresar. Igualmente lo que es la parte más sur de la isla, ahí sí se puede ir, hay un camping, hay gente viviendo, hay escuelas, toda una población. Ya algún día les voy a estar mostrando también. Y acá enfrente van a ver todo lo que es la parte más sur de la península de Quetrihué. Y todo esto sigue siendo lago Nahuel Huapi. Tiene una profundidad máxima de unos 400 metros, 450 encontrada, o sea, nunca tocaron fondo. Y todo es de origen glaciar. Todo esto antes en realidad era un glaciar gigante de unos 1000 metros más o menos de espesor, dicen los que estudiaron la zona. Así que imagínense toda esta zona antes, unos hielos que llegaban hasta las cumbres y un poco más. Y bueno, eso fue lo que fue dando forma a todo este paisaje increíble que tengo ahora atrás mío. ¡Wow! ¡Qué increíble el color de esto! Miren los Arrayanes que tengo acá atrás, el color que tienen, ese naranja intenso. Lo que se le da ese color es un tanino que tiene, como el que tienen las frutas, la zanahoria, la remolacha. Eso es lo que le da el color. Y este bosque es tan único en el mundo porque el arrayán no se da en esta forma de árbol, así como lo ven ustedes, tan grande. Siempre es bien arbustivo y no se ve en tanta cantidad como acá en este bosque. O sea, en este bosque podés encontrar un arrayán, otro arrayán, otro arrayán, dos... así, grandes. Eso se debe a que en el pasado, en la historia, la familia Lynch, que fue la dueña de este lugar, de todo el parque, lo que hizo primero fue talar todos los árboles que no eran arrayanes, coigües, la parte de la vegetación que está más cerca del suelo del bosque, para dejar solo los arrayanes. Entonces, este bosque de arrayanes es como un bosque, digamos, artificial, porque lo hicieron todo para el turismo, y bueno, es lo que hace que hoy sea el bosque de los Arrayanes. Ahí está el cartelito ahí atrás, donde la gente siempre se saca fotos en el cartel. Y después van a ver algunos arrayanes que están medios como, no tan color así naranja, sino como más grisáceos. Muchos dicen que es por la ceniza del volcán del 2011, el volcán Puyehue, pero no es así, es por un estrés hídrico. Lo que pasó al cortar todo eso, dejaron muchos arrayanes en contacto directo con el sol, y bueno, con el calentamiento global, cada verano hace más calor, hace que el envejecimiento de esos arrayanes sea mucho más rápido. Después, acá enfrente, para los que sean más aventureros y quieran hacer el camino a Villa La Angostura caminando y no de vuelta en barco, pueden hacerlo. Está justo acá el desvío, van a encontrarse este cartel. Y son aproximadamente unos 12 kilómetros,
3 horas de caminata, así que les recomiendo siempre como último horario en verano salir tipo 5, porque tenemos sol siempre hasta 8 o 10 de la noche, pero a las 5 es como el mejor horario para, digamos, como última opción para salir a caminar a Villa La Angostura. Y también, bueno, se van a encontrar con dos lagunas, la Patagua es la primera, en el kilómetro 10, desde el bosque para Villa. Esa pueden ingresar y se puede tomar mate, pueden pasar una tarde ahí re linda. Y después está la Wanwan, que es la segunda, pero a esa no se tiene acceso. ¡Wow! ¡Qué locura! Miren lo que es esto, todos los árboles tirados después de lo que fue el temporal de nieve. No, increíble cómo quedó. Miren, todos los árboles que se cayeron. Y ahí están reparando el techo de los baños del parque, porque bueno, se cayó justo un código arriba. Es un cementerio de árboles. Y lo que se hace es dejar todos los árboles así, no se los saca, para que puedan seguir los microorganismos que se generan y todo el curso natural. Y al final del recorrido van a poder ver esta hermosa casita, que es la famosa casita de Bambi, la casita de Walt Disney, que muchos dicen haberlo visto a Walt Disney por acá y que se inspiró en la casita esta para hacer la película Bambi. Vamos a estar entrando y acá adentro se comen cosas muy ricas. Sí, lo sé, la verdad que la comida que hay ahí adentro, como les acabo de mostrar, dan ganas de quedarse a vivir y comerse todas esas tortas. Hoy no va a ser el día porque estoy comiendo muchas cosas malas en estos últimos días. Por más que uno sea joven, hay que cuidarse. Y con estas vistas de la casita de Walt Disney, la casita de Bambi, me despido. Espero que les haya encantado estas 24 horas como turista. Si es así, ya saben qué hacer, denle un buen like al video. Compártanlo con todos sus amigos y suscríbanse a esta hermosa familia de cerritos y montañas. Y como siempre digo, visita, camina, crece y siempre agrégale valor positivo a tu vida. Nos vemos en la próxima aventura.